Redacción Publimetro, Tierra y se recaudará este miércoles 15 dinero para poder donar aparatos ortopédicos y sillas de ruedas. Reciclando tapas de botellas plástico puedes ayudar a que una persona necesitada reciba una silla de ruedas. Foto, difusión desde hace 10 años, la ONG Tierra y Ser ayuda a las personas con discapacidad de bajos recursos en Lima, Arequipa y Piura. Al mismo tiempo, ayuda al medio ambiente y difunde la importancia del reciclaje. Nos dedicamos a recolectar tapas de botellas plásticas que reciclamos con una empresa formal, estas se muelen y se procesan para que este material regrese a la industria. Con los recursos generados podemos adquirir aparatos ortopédicos y sillas de ruedas, explica Cecilia Rey, coordinadora general de esta ONG. Para ayudar a más personas, mañana miércoles harán por primera vez una colecta de dinero, a la que han llamado E-Colecta, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Podrás encontrar carpas de la campaña en 10 distritos de Lima, Miraflores, San Isidro, La Molina, Jesús María, Lince, Surco, Barranco, Magdalena, San Borja y Surquillo, y uno en El Callao, La Punta. Habrá un total de 18 puntos, entre ellos el Parque Kennedy y el Parque Raimondi en Miraflores o el Óvalo Gutiérrez en San Isidro. Allí, podrás dejar tu donación y aprender sobre reciclaje. Conoce los puntos exactos en el Facebook o el teléfono 255-4717. Allí también podrás llamar si deseas ser voluntario de E-Colecta. Dato: 932.000 peruanos tienen una discapacidad que les impide o dificulta caminar. Notas relacionadas: abuelita que aún trabaja a sus 81 años conmueve las redes sociales. Hoy la humanidad agota todos los recursos naturales para el 2018. La desaparición de las ranas arlequín en Colombia y la carrera por conservarlas. Una multitud enfurecida masacra a 300 cocodrilos. Publimetro.pe.